Egun guztioi, Gobernu Kontseiluak, Agentzia Baska de Ziberseguridad, Euskadiko Zibersegurtasunaren Agentzia sortzeko legeasmoa aprobatu du gaurko kontseiluan. Erakunde berria, ziberzaintza deituko da, hori izango da bere izena. Euskadin, interneten eta teknologia berrien erabileraren ondorio diren mehatxuei modu integralean eta zeharkakotasunez aurre egiteko sortu da hain zuzen ere. Agentzia berri hau, segurtasun sailari atxikituta egongo da. Agentzia sortzen denetik aurrera, Euskadin, zibersegurtasunaren arloko arrisku nagusiei modu eraginkorragoan aurre egiteko beharrezkoak diren tresna eta baliabideak izatea ahalbidetuko du. Testuak 13 artikulu ditu, 3 kapitulutan sailkatuta, eta xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, eta 3 azken xedapen ditu. Behin, legebiltzarrera bialduta, irakurketa bakarreko prozeduraren bitartez izapidetzea eskatuko dugu. Gure ustez, beharrezkoa baita Euskadik agentzia berri hau hainbat lasterren izatea. Decía que la nueva agencia de ciberseguridad de Euskadi es en primer lugar una agencia que va a actuar en un terreno integral. Aborda 3 frentes claramente. Por una parte, la persecución de la ciberdelincuencia. Por otro, la protección de las infraestructuras tecnológicas públicas, las redes y los sistemas de información. Y en tercer lugar, la promoción de la ciberseguridad en el mundo, en el entorno empresarial. Por lo que respecta al primero de los puntos, la persecución de la ciberdelincuencia, como instrumento de apoyo a la Ertzaintza y en estrecha coordinación con la misma, Ciberzaintza contribuirá al mantenimiento de la seguridad pública de Euskadi y particularmente a la persecución de los delitos informáticos. Como mecanismo de protección de las infraestructuras tecnológicas públicas, la nueva agencia promoverá y coordinará la ciberseguridad en el sector público vasco, protegiendo los sistemas de información y las redes electrónicas que sean de su ámbito de competencia. Y, en tercer lugar, la promoción de la ciberseguridad en el entorno empresarial. En coordinación con el equipo del Departamento de Promoción Económica del Gobierno vasco, Ciberzaintza cogerá el testigo del trabajo que desde el año 2017 viene desarrollando el Centro Vasco de Ciberseguridad, que fue creado para promover la cultura de la ciberseguridad en el ámbito empresarial y dinamizar la actividad económica relacionada con este sector. Fue un centro pionero y el balance de su actividad ha sido, claro, ha sido enormemente positivo. Hoy podemos afirmar que ha contribuido a fortalecer el sector profesional y posicionar a Euskadi en el escenario internacional como una región de interés en el terreno de la ciberseguridad, especialmente en el ámbito industrial. Ahora, Ciberzaintza absorberá ese know-how para continuar impulsando una cultura empresarial cibersegura. Así, los medios materiales y gran parte del personal actualmente adscritos al Centro Vasco de Ciberseguridad pasarán a integrarse en Ciberzaintza. Esan bezala, Ciberzaintza integrala da eta zeharkakoa. Oinarrizko zerbitzuak ematen dituzten eta ziberespazio batean biktima izan daitezkeen sektore guztiak barne hartzen baititu. Osakidetza, Ertzaintza, Unibertsitateak, Zentro Teknologikoak, Euskadiko Zibersegurtasunaren Industria Elkartea, eta bar, eta bar. Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoaren kabineteak duela gutxi argitaratu du teknologia digitalek gure eguneroko bizitzan duten eraginaren inguruko azterketa bat. Azterketa horren emaitzen arabera, Euskal gizartearen 70%ek adierazten du nahiko kezkatuta ala oso kezkatuta dagoela interneten delitu baten biktima izateko arriskuarekin. Eta 46%ak uste du neurri batean bakar-bakarrik dagoela babestuta arrisku horretatik. Kasu honetan gainera esan dezakegu, delituen percepzioa eta kriminaltasunaren errealitatea oso antzekoak direla. Ziberdelituak benetako mehatxua dira, eta horren adirazle 2023ko lehenengoko 3 hilabeteko datuen arabera, Euskadin, momentu honetan,
Salatzen diren lau delituetatik bat teknologia berrien bidez gauzatzen diren hoietakoa da. Igoera nabarmena da, 2022an zehar urte guztiko datuak jasota delitu hoiek amarretik bat eta erdi ziren, orain amarretik askozaz gehiago dira ikusten duzuen moduan, ezta? Urtea hasi zenetik, 2023. Urtea hasi zenetik, 6.086 ziberdelitu erregistratu dira Euskadin, iazko aldi berean, epe berdinean, baino, 122 gehiago. Horietako gehienak, orain arte bezala, ziber iruzurrak dira, eta hauek baitira ziberdelituen 188 gutxi asko. La ciberdelincuencia, como pueden ver en función de estos datos, es efectivamente una amenaza real. Según datos del primer trimestre del año 2023, uno de cada cuatro delitos, uno de cada cuatro que se denuncian hoy en Euskadi, se perpetran ya a través de las nuevas tecnologías. Y en lo que lleva de año se han producido 6.086 ciberdelitos en Euskadi, lo que representa un 22% más respecto del mismo periodo del año anterior. La grandísima mayoría de ellos continúan siendo ciberestafas que hoy todavía acaparan aproximadamente el 88% del total. El Plan de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025 identifica los ciberataques como una amenaza cierta, real, para la seguridad pública del país. Por eso urge la creación de Ciberzaintza. Los datos relativos a la evolución de la criminalidad en el ámbito del ciberdelito, de la ciberdelincuencia, son claros, son elocuentes. Denotan, ponen de manifiesto un incremento creciente, pero a una velocidad ciertamente intensa de la comisión de este tipo de delitos, y para protegernos mejor del cibercrimen y luchar más eficazmente contra la ciberdelincuencia hace falta poner en marcha herramientas como la que vamos a crear a través de Ciberzaintza. De hecho, en los órganos de gobierno de la agencia estaremos representados todos los niveles institucionales de Euskadi. Está el Gobierno vasco, pero tienen también una representación las diputaciones forales y las tres capitales de los tres territorios históricos. También tendrá una representación Eudel, porque se trata de contribuir a generar una cultura común entre las administraciones públicas de defensa de los sistemas tecnológicos. Cubrimos así el vacío que existía en el ámbito de la estrategia y la gestión común de la ciberseguridad, y a partir de ahora podremos promover una coordinación mayor y una acción común en materia de ciberseguridad desde el conjunto de las instituciones. Amaitzera noa, Eusko Legebiltzarrari proposatzen diogu lege proiektu hau premiaz izabidetzea, ahalik eta eperik laburrenean sortu alizateko Euskadiko Zibersegurtasunaren Agentzia. Zentru bateratu batetik, ziberinzidentziak eta zibererazoak zaindu eta identifikatu alizateko, detektatu alizateko, larrialdien aurrean erantzun azkarra eta eraginkorra eman alizateko, estatuko naiz nazioarteko erakundeekin koordinatuta horren ondorioak arintzeko eta kalteak minimizatzeko. Zibermehatxuak ikertu eta aztertzeko eta modu horretan, aurre hartu eta gure buruak hobeto babesteko. Eta azkenez, labur bilduta, urratsa handia emateko zibersegurtasunaren arloko gaikuntzan eta herritarren, enpresen eta Euskadiko oinarrizko sektore publikoen garapen digital seguruan. Eskerrik asko.